En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numerales 1, 3, 4, 16, 63, numeral 2, fracciones primera y segunda, 64, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción primera, 11, numeral 1, fracción segunda, 12, numeral 1, inciso A, 13, numeral 1, fracción segunda, 14, 15, numeral 2, 18, numeral 1 y 29, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Para el día de hoy, 15 de mayo de 2024, se convocó a los integrantes del Consejo Municipal Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente en modalidad semipresencial o mixta, por lo que se solicita a la secretaria proceda a pasar la lista de asistencia. Con su autorización, consejero presidente, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia. Agradeciéndoles al escuchar su nombre, me indique que se encuentra presente. Consejero presidente Santiago Díaz Naranjo. Presente. Secretaria Anmadelia Ramírez Gabriel, su servidora. Consejera electoral Verónica Cruz Calvo. Consejera electoral Ariadna Pérez Saucedo. Presente. Consejero electoral Juan Silva Barragán. Presente. Consejera electoral Alma Delia María López García. Presente. Representaciones de los partidos políticos. Partido Verde Ecologista de México, Roberto Juan Reyes Romero. Partido del Trabajo, Giovanni Juárez Vázquez. Sí, presente. Partido Morena, Fran Ríos Quirós. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiendo declarado la existencia del quórum legal, siendo las 16 horas con 7 minutos del día 14, del día 15 de mayo de 2024, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyo a la secretaria para que se sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Municipal Electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como número uno, proyecto de acuerdo IEPCO CME-08-2024, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, se determina la instalación de mesas receptoras y se designa al personal que apoyará al Consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la elección de concejalías al ayuntamiento en la sede del Consejo Municipal Electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 2. Proyecto de acuerdo IEPCO-CME-09-2024, por el que se designa el personal que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo, en el recuento de votos y asignación de funciones para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es la cuenta, consejero presidente. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No.
Si no hay alguna observación, solicito a la secretaria someter a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvense manifestar en forma económica si es aprobarse el proyecto del orden del día. Puesto a su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvense a levantar la mano. Muchas gracias, consejero presidente. Esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales, electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a su consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, secretaria. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros del consejo, sírvese en manifestar forma económica si este fue la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvense levantar la mano. Gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobada por unanimidad de los presentes la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto número uno, proyecto de acuerdo YEPCO-CM-08-2024, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales. Al término de la jornada electoral, se determina la instalación de mesas receptoras y se designa personal que apoyará al Consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la elección de concejalías al Ayuntamiento en la sede del Consejo Municipal Electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral en los términos del anexo del presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. Segundo, se faculta a la presidencia para que realice las designaciones de las y los auxiliares para la implementación del proceso de recepción de los paquetes electorales de la elección de concejalías al ayuntamiento en la que sede de este Consejo Municipal Electoral, una vez que cuente con el personal contratado para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Tercero, se faculta a la presidencia de este Consejo Municipal Electoral para que realice las designaciones en el caso de bajas o renuncias posteriores a la aprobación del presente acuerdo y expira los gafetes correspondientes, debiendo informar de las designaciones y sustituciones de los mismos a las y los integrantes de este consejo. Cuarto, remítese el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Quinto, publíquese el presente acuerdo en los estrados del Consejo Municipal Electoral de Villa Sola de Vega, Oaxaca. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, secretaria. Consejeros y consejeras, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No. No. No hay observaciones. Le pido a la secretaria someter votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero presidente,
Consejeras y consejeros, integrantes del Consejo, sírvense manifestar el sentido de su voto si es aprobarse el proyecto de acuerdo JEPCO CM08-2024, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, se determina la instalación de mesas receptoras y se designa el personal que apoya al Consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la elección de concejalías al Ayuntamiento en la sede del Consejo Municipal Electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto quedando la votación de la siguiente manera. Juan Silva Barragán, ¿a favor o en contra? A favor. Alma Delia María López García, ¿a favor o en contra? A favor. Ariadna Pérez Saucedo, ¿a favor o en contra? A favor. Santiago Díaz Naranjo, ¿a favor o en contra? A favor. Consejero Presidente, esta Secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, Secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como número 2, proyecto de acuerdo JEPCO CME-04-09-2024, por el que se designa el personal que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo en el recuento de votos y asignación de funciones para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, se designa el personal que participará en las tareas de apoyo en el recuento de votos del Consejo Municipal Electoral de Villa Sola de Vega, Oaxaca, durante el desarrollo de la sesión especial de cómputos para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, cuyos nombres se listan enseguida. Asignación de funciones. Arely Nijango Santos, supervisora electoral local, será la encargada de llevar control de grupos de trabajo. Esperanza Ruiz Reyes, capacitadora asistente electoral local, auxiliar de recuento. Daisy Lourdes Morales Gutiérrez, capacitadora asistente electoral local, auxiliar de traslado de paquetes electorales. Segundo, se designan las personas prestadoras de servicio personal, técnico y administrativo que se encuentran adscritos a este Consejo Municipal, que auxiliarán en las tareas de la sesión especial de cómputo, cuyos nombres se enlistan a continuación. Asignación de funciones. Guadalupe Adilene Robles Díaz, auxiliar de captura de información. Emiliano Esteban Pacheco Sánchez, auxiliar de revisión de documentación. Tercero, se faculta la presidencia de este Consejo Municipal Electoral para que en caso de sustituciones de las personas designadas que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo en el recuento de votos que por causas supervenientes causen baja posterior a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, proceda a las designaciones correspondientes. Cuarto, se faculta la presidencia de este Consejo Municipal Electoral para expedir las acreditaciones correspondientes. Quinto, remítese el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Sexto, publíquese el presente acuerdo en los estrados del Consejo Municipal Electoral de Villa Sola de Vega, Oaxaca. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros, así como representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No. Si no hay observaciones, le pido a la secretaria someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvense en manifestar el sentido de su voto
Si es aprobarse el proyecto de acuerdo JEPCOS-CMI-09-2024, para el que se designa el personal que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo, en el recuento de votos y asignación de funciones para el proceso electoral local ordinario 2023-24. Por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto, quedando la votación de la siguiente manera. Ariadna Pérez Saucedo, ¿a favor o en contra? A favor. Juan Silva Barragán, ¿a favor o en contra? A favor. Alma Delia María López García, ¿a favor o en contra? A favor. Santiago Díaz Naranjo, ¿a favor o en contra? A favor. Consejero Presidente, esta Secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, Secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejero Presidente, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Muchas gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siendo las 16:21 del día 15 de mayo de 2024. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.